pongo el micro. Que no sabía quién estaba haciendo cada trabajo. A una empresa pequeñita se le dio lo que son, ahora lo veremos, los bloques, lo que son los frentes de los armarios donde van los contadores de agua, y por eso se pagaba una cantidad de 800 y pico de euros. Cuando la empresa pequeñita esta puso seis puertas, dijo que ya no podía más, porque estaba haciendo un desembolso que no podía, para cobrarlo a largo plazo, y no podía. Entonces la empresa mayor se hizo cargo de esa partida. Ha ejecutado casi toda, bueno, todo el resto de la barriada, y ahora la dirección facultativa saliente ha cometido el error, y la Junta de Andalucía, el doble error de pagárselo a quien lo tenía en presupuesto y en contrato al principio, pero no en la empresa que la ha ejecutado. Yo creo que me he explicado bien. Sí. Si no me entiendes, te lo vuelvo a... No, una hizo seis, se fue y le han pagado todas. Eso. Ahora, la empresa que ha cogido el dinero dice que no lo suelta, y la empresa que encima no cobra esos 22 expedientes, pues aparte se le deben esos 48.000 euros también. O sea, que ahora mismo nos encontramos en una situación, y todo esto lo sabemos gracias al arquitecto nuevo. Por aquí no viene nada de la Corporación Municipal dando noticias, no viene nadie de la Junta de Andalucía para decirnos nada, y esperemos que sigan sin venir, porque cada vez que vienen es para poner el pie en el cuello y asfixiarnos, diciéndonos que somos promotores y que lo tenemos que resolver. Bueno, en el día de hoy, a los tres bloques de los patios nos ha mandado una notificación la Junta de Andalucía, en la que nos dice que el 27 de febrero, si no tenemos justificado el primer 50%, porque nosotros somos los únicos bloques de la Asunción que no hemos justificado todavía el primer 50%. Si no justificamos antes del 27 de febrero, devolvemos el dinero con intereses. Y no sé si se va a poder justificar o no, lo veo bastante complicado. ¿No está justificado porque está paralizado? Porque no nos han hecho nada. Si nosotros nos han hecho un 20% de la obra, si acaso. Y lo demás está todo... El otro día hubo un compromiso con nosotros de que llegaban en esta semana las guindolas. Y que se había llegado al acuerdo que si llegaban las guindolas, ustedes desembolsaban el primer 50 y se intentaría... Eso no fue así exactamente. Bueno, lo que nosotros nos comprometimos no fue eso exactamente. Pero bueno... Nosotros nos dijeron que lo muy tardar, mañana, el viernes, tenía la guindola puesta ahí en los patios. Bueno, y la planificación de lo que es la plataforma que va a servir para que no se le haga daño a los patios, a las construcciones de los patios, también está ya contemplada, se sabe la forma y también está hablado con la empresa. Bueno, eso es una cosa, y después la justificación. Nosotros todavía tenemos la cuenta corriente, entre los tres bloques tenemos 35.000 euros en nuestro banco, cada comunidad. Y no podemos justificarla porque no tenemos factura para pagar, porque no nos han hecho nada, prácticamente. O sea, tendríamos que tener un 50%, tenemos un 20%, en 20 días es factible hacer un 30%, lo dudo. No tenéis 35.000 euros, ¿no? Bueno, porque os deben dinero. Sí, bueno, pero ya eso es otra cuestión. Eso ya, es que ya me da hasta vergüenza ajena de decir las cosas. Antes que nada, quisiera decirle a los vecinos, para quien no lo sabe, él es Miguel Urban, viene desde Europa para hacer una visita, nos atendió, vamos, como ya mejor no se puede atender a los dos componentes que fuimos cuando estuvimos allí, y tuvimos toda serie de facilidades. Que la Junta nos haya alargado el plazo 6 meses para la barriada, parte de culpa tiene este señor. Aparte de ella también, porque nosotros nos pusimos en contacto con ella, ella fue la que nos puso en contacto con él. Así que la gratitud que le tenemos que tener a este grupo, y en concreto a ellos dos, es infinita, desde la barriada de la Asunción. Y lo tenemos que tener en cuenta cuando llegue el momento de echar las papelitas en la urna. Ninguna. Procura coger. Que procura coger. Aquí lo tenemos claro, desde luego. Pero ninguna, ¿eh? O sea, el mérito de ustedes, ¿eh? Que se han organizado, que han salido a la calle, y que han protestado, vamos. Hombre, yo de todas maneras agradezco mucho toda la intervención que ha tenido Adelante Andalucía con nosotros, sin olvidar también que hay otros partidos también, como Izquierda Unida, que fue el primer espaldarazo que conseguimos levantar un pleno de 17 concejales a votar por unanimidad. Fue un espaldarazo bastante importante y un impulso para nosotros para levantarnos la moral, por lo menos. Pero luego, indudablemente, la gente que ha estado viniendo aquí todos los días, que ha estado viniendo Elena Zurita, que la tenemos ya para todo,
nos ha arreglado los permisos, para hacer las manifestaciones. Luego Juan Ignacio, también sabemos la cantidad de cosas que ha hecho en el Parlamento. Yo estuve con él en el Parlamento de Andalucía en una ocasión, para tema de una pregunta parlamentaria que se hizo. Ha defendido en el Parlamento bien las cosas. Pues a mí me gustaría que Miguel, nosotros lo que está pasando y lo que hace aquí la gente lo sabemos, pero no sabemos qué gestiones, qué habéis hecho adelante Andalucía, qué cosas, con qué gente, qué organismo dentro de la Unión Europea han estado haciendo cosas. Yo sé que habéis gestionado, ¿sí? Que nos cuente algo de eso. Vamos a dar un pasito, si no. Ah, vale, vale. Como queráis, ¿eh? Respondo un momento si queréis a esto y luego damos un paseo. Lo digo porque es sencillo. Claro. Primero, lo que hay que poner el énfasis es que quien tiene competencias es la Junta y el Ayuntamiento, especialmente la Junta, ¿vale? Yo digo que esto es muy importante porque una cosa es que el dinero venga de Europa, pero quien tiene la competencia para ejecutarlo y demás es justamente la Junta de Andalucía. Nosotros entramos por Elena en contacto con vosotros en octubre, tuvimos dos reuniones online para ver qué podíamos hacer. Yo pedí los expedientes de vuestros presupuestos, de la subvención, ¿no? Porque a mí no me cuadraba la información que os había dado la Junta de Andalucía sobre los presupuestos, disculpe que le estoy dando la espalda, porque lo que decían era que no se podía ampliar tiempos y que no se podía ampliar presupuesto y que eso os tenía vosotros enganchados, porque si no se terminaban las obras teníais que pagar, y a veces con incluso con vuestra propia casa, ¿no? Y eso era como una espada de Damocles encima de vosotros. Yo vi los expedientes justamente de las subvenciones y yo les dije que no era verdad, o sea, que se podía pedir, que se puede pedir ampliación de tiempo y se puede pedir ampliación de presupuesto, pero que eso es lo que lo tenía que hacer la Junta, ¿vale? Para poder hacer, para una cosa es que lo diga yo, que está muy bien, y otra cosa es que lo diga la Comisión Europea, que es la que otorga justamente las subvenciones. Entonces lo que quedamos fue, primero, en meter presión desde Europa con el tema de medios de comunicación para intentar achuchar a la Junta y que se moviera, y segundo, lo que hicimos fue hacer un requerimiento a la Comisión Europea, a las personas que dan y gestionan la subvención que han recibido ustedes, pidiendo justamente eso, que aclararan si la Junta podía ampliar tiempo y presupuesto. Evidentemente, lo que hace la Comisión Europea es llamar a la Junta. Claro. Y antes de que nos diera a nosotros la respuesta, la Junta les llamó a ustedes. Dos días antes exactamente de darnos la respuesta oficialmente a nosotros. Y dijo, la Junta, ¿qué dijo? Se puede ampliar tiempo y se puede ampliar presupuesto. Y dos días después tuvimos por escrito esto, que no son palabras, lo digo porque es importante. Hay una cuestión por escrito de la Comisión Europea donde dice se puede ampliar tiempo y se puede ampliar presupuestos. La idea de venir justamente también a Europa era seguir presionando en esos términos a la propia Junta, y llegamos a un acuerdo con una serie de eurodiputados de diferentes grupos políticos, porque nosotros no queríamos que lo firmara adelante Andalucía, ¿no? Sino que cuanto más diputados mejor, porque hacen más presión, ¿no? Se mandó una carta justamente a la consejera para que también lo pusiera en el BOJAM. Porque al final tiene que estar las cosas por escrito, porque es la mejor forma de que no se toree a la gente, sino que haya por escrito. Cuando estuvimos ahí, el compromiso fue que la primera vez que yo pisara Jerez, pues venir a ver cómo seguía la situación, y cumpliendo ese compromiso que adquirimos en noviembre, yo hoy presento un libro, por otras cosas, en un centro social aquí, el Hierbabuena, en Jerez, y me he venido antes justamente para poder venir a hablar con ustedes, saber cómo está la situación y volvernos a poner a disposición de lo que podamos hacer. Pero vuelvo a repetir, quien tiene la competencia es la Junta y el Ayuntamiento, y ahí es donde hay que empujar, ¿vale? Digo porque no hay más recorrido en Europa, o sea, en Europa el recorrido ya está hecho, o sea, ya está puesto por escrito, de hecho. O sea, ahora lo que necesitamos es que José Ignacio se pida una reunión con el Ayuntamiento y con Urbanismo de aquí y aclare si de verdad se está tramitando esos 22 expedientes o no, o si los tienen parados.
pero que eso que se aclare. Y segundo, hay que pedir una reunión justamente otra vez a Vivienda de la Junta y aclarar cuándo van a soltar el dinero y en qué términos. Yo creo que son dos elementos que ya podéis hacer la próxima semana, y que luego, cuando si viene prensa al final, yo creo que hay que poner el énfasis en eso, en poner la pelota en el tejado de quien tiene las competencias, que es la Junta, para hacerlo. Europa ya ha dicho, ¿qué va a hacer la Junta? ¿Va a seguir permitiendo el martirio al que se está sometiendo a los vecinos de la Asunción o va a hacer algo? Yo creo que ese es el elemento clave para mí, ¿eh? Bueno, yo se acaba de incorporar aquí a este coro el nuevo arquitecto de la dirección facultativa. Yo no sé si le gusta o no, pero como ha venido, que como no ha venido disfrazado ni nada, pues. Antonio es la nueva dirección facultativa. Y bueno, sí. Si no. Y ella es la presidenta. Sí, nos hemos presentado antes. Si no, vamos a dar una vueltecita porque nos acompañe también. Sí, vamos a ver cómo. Sí, claro. Bueno, buenas tardes, estamos aquí con Miguel Urbán. Ya le he hecho varias preguntas antes de empezar y ahora ya alguna cosilla que se me quedaba por detrás. Hemos estado dando
una huertecita por el barrio. Los vecinos le han estado comentando cuáles son sus preocupaciones y a mí lo que me gustaría preguntarte, ¿qué opinión te merece el barrio? ¿Qué? Bueno, yo lo que tampoco he podido disfrutarlo y recorrerlo. Bueno, pero habrá adecuadamente, pero vamos, habrá escuchado a la gente. Que hemos hecho, pues eso, un barrio obrero, un barrio que yo creo que, como lo comenté con varios vecinos, ¿no? Se alegró mucho cuando llegaron unas subvenciones que teóricamente iban a mejorar la vida de sus vecinas y vecinos, y que al final parece que la subvención, más que un regalo, ha sido una condena, ¿no? Pues sí. Y yo creo que eso es lo dramático de todo esto. Lo digo porque hay mucho dinero ahora mismo encima de la mesa desde Europa para el tema todo de eficiencia energética, de mejorar y adaptar las viviendas al cambio climático, al aumento de las temperaturas, a una serie de cuestiones, y al final estamos viendo que se ha malogrado, ¿no?, lo que podría ser una oportunidad, y al final se está convirtiendo en un calvario para los vecinos. Y yo creo que nadie se lo merece, pero menos un barrio obrero y humilde, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión también muy importante, y por eso nosotros hemos intentado acompañar con la gente de Adelante Andalucía, justamente sabiendo dos cosas. Primero, que la solución no somos nosotros, la solución son ustedes. Y yo creo que quien se tiene que poner las medallas son ustedes, que se han organizado, que se han movilizado, que han luchado contra el engaño que les habían sometido, ¿no?, haciéndoles promotores, cuando ustedes no han sido promotores de la obra, y les han engañado y les han chantajeado justamente con eso, amenazándoles incluso con sus propias casas, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento que no se debería de permitir, ¿no? Primero hay que solucionarlo, y luego yo creo que lo decía un vecino, yo creo que hay que depurar responsabilidades. Eso te iba a decir, ¿tú crees? O sea, yo creo que eso, como te decía, no depende de mí. Ya. Pero bueno, menos, yo te iba a preguntar pero que yo si... Yo creo que es importante que lo que ha pasado aquí, depurar responsabilidad, sobre todo para que no vuelva a pasar a ninguna barriada más. Eso era uno de los puntos que defendió. Uno de los primeros elementos, ¿no? José Ignacio en el Parlamento Andaluz. Y ya sé que tú no eres para contestar esto seguramente, pero ¿tú crees que los vecinos de la Asunción podemos respirar tranquilos ya? O, a ver, dinos la verdad. Lo que tú piensas, hombre, yo sé que en tu mano no está. En mi mano eso no está, pero yo no respiraría tranquilo hasta, si yo fuera usted, y usted, yo no respiraría tranquilo hasta que la obra en su conjunto estuviera terminada, sellada 100%. Y firmada 100%. Sobre todo firma. Vamos, o sea, viendo cómo han funcionado aquí las cosas los últimos 4 años, yo creo que cuando vinieron a Bruselas, prácticamente estábamos celebrando que ya se iba a terminar, ¿no? Sí. En cierta medida, un calvario, y no se ha terminado. Entonces yo creo que es importante seguir vigilantes. Ustedes han conseguido que la gente se mueva porque ustedes se han movido y han salido a la calle. Pues a lo mejor toca volver a. El problema es que lo hemos tenido calmadito, ¿no?, en diciembre, y tenemos que volver otra vez a la calle y a manifestarnos y al ayuntamiento y a la Junta de Andalucía. Es que si no es así, no se mueven. Es que por aquí no aparece nadie. Es que por aquí, no, a ustedes son los que habéis aparecido. Aquí no ha venido nadie en representación del ayuntamiento de Jerez a hablar con nosotros. Y solo para ponernos en el cuello, decir ustedes son los culpables, ustedes son los promotores, siempre igual. Y mandando cartitas de movimiento ahí en el centro cívico y asustando a los vecinos. Para eso han venido nada más. Yo te iba a hacer otra pregunta, pero creo que está fuera de contexto y a lo mejor me voy al Yerbabuena a preguntártela. Pues en el Yerbabuena seguramente yo la podré responder sin problema. Vale. Venga, muchas gracias. Que ahora no lo pierdas. Bueno, esto vale 10 euros. Bueno.